Las nuevas modas o tendencias pueden nacer a partir de cualquier concepto, por mínimo que sea. Una muestra de esto es el amplio mundo de la moda en Japón, que se permite intentar de todo. Como una tendencia de moda que ha ganado popularidad recientemente, que se basa en un color, y que algunos consideran es una combinación de la realidad y el mundo virtual. Este es el estilo Mitsuhiro Kaibai, o llamado por otros como Tenshi Kaibai. Mitsuhiro traduce azul agua o azul claro, y Kaibai traduce comunidad. Y es el nombre de una estética japonesa que se centra en moda, arte y fotografía en las que prevalece el uso de este color. Se cuenta que se originó en la década de 2010 de la mano de la cantante, modelo y actriz Anno, que hizo parte del grupo idol japonés You Mel More. En este grupo, a cada miembro le asignan un color. Anno era asociada con el color azul. Vestía sudaderas de cuello alto, enterizos, conjuntos, accesorios como clips de cabello, tocados y prendas en este color. O en caso de usar prendas en otros colores, llevaba detalles en color azul. Incluso modeló para marcas de ropa en las que usaba prendas también en color azul. Otra característica de Anno que sumaba a su apariencia era que consideraban que su personalidad era callada y algo retraída, pues sus looks llamaron la atención de algunos que decidieron imitarla y que después empezaron a llamar a esta moda Mitsuhiro Kaibai. Mitsuhiro por el uso del color azul claro y Kaibai que traduce comunidad. Un look Mitsuhiro está compuesto por prendas deportivas con toques de moda cyber que comparten una paleta de colores azul claro, aunque también se ven colores como blanco, gris y azules oscuros. Es común ver prendas holgadas o de gran tamaño y cómodas, como sudaderas deportivas, abrigos con capucha, faldas o pantalones cortos, calentadores de piernas con detalles como broches plásticos y zapatos deportivos gruesos o con plataforma. Se usan accesorios con influencia cibernética o retrofuturista, a la que algunos han llamado estética de web antigua, como mochilas, auriculares que pueden tener orejas de gato, clips para el cabello o tocados con broches de plástico o correa de clip para dar un toque cyber. También en algunas prendas o accesorios se pueden ver a personajes como Rei Ayanami del anime Neon Genesis Evangelion, Hachibare de la serie de manga Chika Ba y Cinnamon Roll de Sanrio. Todos estos tienen en común que tienen el azul claro y el blanco como colores principales, de ahí su popularidad en el estilo Mitsuhiro. Y la apariencia en tonos fríos no se queda solo en la ropa, pues también se asocia esta estética con una actitud o comportamiento aislado y poco social. Por otro lado, los lugares donde se suelen ambientar las fotografías son salas de juego, calles de la ciudad o estacionamientos. Eso sí, siempre buscando que prevalezca el color azul claro, en algunos casos casi quedando una sensación de transparencia, para lo que se puede hacer uso de filtros. Algunos opinan que la idea de Mitsuhiro Kaibai es crear una atmósfera fugaz y fantástica como un mundo celestial aislado del mundo real. Tenshi Kaibai se traduce como comunidad de ángeles. Tenshi, ángel, y Kaibai, comunidad. Y la primera vez que se usó este término fue como un hashtag, pero no está claro quién lo usó primero. Por un lado, la marca de ropa Iru 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 afirman haber creado esta etiqueta para una de sus colaboraciones que mostraba su colección de ropa con influencia deportiva y tecnológica, que combinaba el color blanco con el azul claro o celeste. Y por otro lado, existe una versión que dice que este hashtag era usado por la revista online Tenshi Shiyoshi, que solía publicar sobre la estética Mitsuhiro y que utilizaba esta etiqueta con el fin de crear una comunidad entre sus seguidores. Finalmente, de alguna forma, el término Tenshi Kaibai empezó a ser usado como nombre para referirse al uso y combinación de prendas que tienen principalmente color blanco y color azul claro, en especial por parte de personas que viven fuera de Japón. Así fue como algunos llegaron a definir Tenshi Kaibai como un estilo en sí, estilo que por cierto es relativamente nuevo, del año 2022, y que se asemeja al Mitsuhiro. Aunque algunas fuentes dicen que el Tenshi Kaibai se basa principalmente en el uso del color blanco y que se acompaña del color azul para dar una atmósfera tenue y sutil. Este estilo no requiere el uso de prendas específicas, por lo que es fácil incorporar elementos o prendas nuevas. Ya sean abrigos, camisetas, pantalones, faldas,
calcetines holgados o zapatillas. Incluso toman prendas del estilo Y2K. Y a diferencia de la estética Mizuhiro, que muestra una actitud reservada o sombría, Tenshi Kaibai mantiene un tono angelical e inocente, que se ven en detalles como el uso de encajes y volantes que combinan también con moda de inspiración cibernética o del mundo de los videojuegos. Por lo que también hay quienes se refieren a esta apariencia como Cyber Angel Core. En los últimos años hay un atuendo que ha ganado cierta popularidad y que para algunos hace parte de la apariencia Tenshi Kaibai. Es el de mucama de jersey. Este atuendo está compuesto por una camiseta o una sudadera deportiva holgada que da la impresión de estar usando un vestido corto. Y encima de este se viste un delantal de mucama que puede estar acompañado por un tocado con volantes al igual que el delantal. Es común ver que la sudadera deportiva que se usa es de color azul claro y el delantal de color blanco, de ahí que algunos, en especial extranjeros, asocien el atuendo con Tenshi Kaibai. Aunque hay fotografías donde se ve que este atuendo no se limita solo al color azul claro y usan sudaderas en color morado, rosa o negro. En cuanto al maquillaje, Mizuhiro y Tenshi Kaibai también comparten el mismo estilo. Es un maquillaje pálido o leve con énfasis en los ojos. Se usan sombras en colores claros, se resalta la parte inferior de los ojos dando una apariencia cansada y se aplica delineador y rímel, dando un look natural. Este estilo de maquillaje es común en otras estéticas o subculturas japonesas. Por el lado del cabello, este puede ser de cualquier largo, aunque es común ver que suelen llevar el cabello corto. Quizás se deba a la cantante Ano y su influencia en el inicio de esta estética. Y como accesorios, además de los tocados, también usan pequeñas pinzas y clips para el cabello. En torno a Tenshi Kaibai existe cierta controversia, pues algunos opinan que no puede ser considerado como un estilo o una estética individual. Primero, como ya vimos, este inició siendo solo un hashtag o etiqueta de redes sociales, y según una de las versiones de origen, con la intención de promocionar el estilo Mizuhiro de una revista. Pues la revista Tenshi Shiyoshi y sus seguidores dicen que a raíz de que Tenshi Kaibai suele ser entendido como un estilo, seguro hay muchas personas usando de forma incorrecta la etiqueta Tenshi Kaibai, llenándola con publicaciones que no tienen que ver con la intención original de la revista online, que era reunir a una comunidad de ángeles, Tenshi, seguidores de la revista, que compartirán fotos con la estética Mizuhiro. Y segundo, se dice que esta moda se inspira tanto en otros estilos como el Mizuhiro y la moda cibernética, que es un estilo retrofuturista japonés que surgió en los años 90, que Tenshi Kaibai no tiene una característica especialmente sobresaliente que la diferencie a simple vista de otras, por lo que no merecería ser considerada como una categoría de moda y que solo es un hashtag popular. Por último están aquellos que piensan que Tenshi Kaibai simplemente debería ser visto como una extensión de la estética Mizuhiro Kaibai. A pesar de la controversia, la popularidad de Mizuhiro y Tenshi Kaibai ha logrado tener un espacio sobresaliente en diferentes redes sociales y foros. Hay quienes opinan que esta popularidad se debe a que estas estéticas de alguna forma representan la relación entre el espacio virtual y el mundo real. Que prendas y accesorios que se usan cuando se está en línea frente a un computador o celular se convierten en una prenda más de nuestra realidad y son cada vez más indispensables para crear algún tipo de relación, en especial entre las generaciones más jóvenes, demostrando que la línea entre lo virtual y lo real se hace cada vez más delgada. Y reafirmando esto, están quienes opinan que la popularidad también se debe en parte a que esta moda recuerda mucho a la ropa que usas para quedarte en casa, y que al usarla fuera se puede estar cómodo y en tendencia. Esta fue la historia de la moda Mizuhiro Kaibai y Tenshi Kaibai, una estética con una llamada atmósfera efímera que ha logrado quedarse y ganar un lugar entre las múltiples modas que aparecen cada día.